Bien, amigos, pues bueno, en este momento vamos camino a agarrar la camioneta, pero ve nada más, te quiero mostrar antes la calle Guerrero, que se ha convertido en un río que literalmente puedes estar surfeando aquí. Ve la ola que se forma y bueno, la avenida Las Palmas, como siempre, pues completamente inundado. Así que ya imagino lo que es la parte de lo que es el cruce allá en la gasolinera. Lo que es el cruce de Fajardo, Avenida Las Palmas. Así que, pues maneja con mucha precaución. Hay muchas piedras. Ahorita una señora que pasó estuvo a punto de caerse. Le decía, señora, no pase. Es preferible mejor que se regrese a que pase. Mira nada más dónde le llega la camioneta. Así que, pues bueno, maneja con mucha precaución porque Jiquilpan completamente inundado en este momento. Ya hay vehículos circulando en contrasentido debido a que no se puede pasar en este momento por la avenida Las Palmas. Así que, pues saludos a todos, maneja con mucha precaución. Si en este momento no tienes nada que salir de tu casa, mantente en tu casa. Todavía las inundaciones apenas está bajando y apenas está dejando un poco de llover en Jiquilpan en esta tarde, en esta tormenta, pues inédita, insólita, que no se esperaba. Pero bueno, la primera del año que trae inundaciones ya a Jiquilpan. Y pues bueno, como siempre, los barrios que siempre se inundan, la avenida, la calle Guerrero, y bueno, más abajo en la calle Guerrero con el cruce allá con la profesor Fajardo. Vamos a tratar de tomar un vehículo, lo tenemos del otro lado justo de esta avenida. Vamos a hacer lo posible por tratar de pasar para poderte dar un reporte un poquito más integral de lo que está pasando en Jiquilpan, Michoacán. Pero bueno, hoy las imágenes, estas imágenes más que elocuentes de esta cantidad de agua, y que seguimos haciendo un llamado a todas las autoridades, pues que se tiene que hacer algo con esta calle Guerrero, porque lluvia tras lluvia, año tras año, siempre te vamos a estar documentando esta parte, de madrugada, de día, de noche, a la hora que cae la tormenta, siempre es el mismo problema en esta calle, que pues bueno, se tuvo la oportunidad histórica de haber metido un colector, no se ha metido, no se va a meter, pero ojalá alguna autoridad en alguna vez en la historia de Jiquilpan pueda hacer algo por esta parte de todos los vecinos de la calle Guerrero. Y si no es aquí, tiene que ser más arriba, tiene que ser antes de que baje tanta cantidad de agua y poderle estar desviando para que no pase esto y se les meta siempre a los mismos vecinos, que ya deben de estar cansados, que ya deben de estar enfadados de tanta cantidad de agua que reciben año con año. Vamos a intentar pasar, ya vemos que están pasando vehículos un poquito más ligeros. Vamos a intentar pasar a recoger la camioneta para poder darte un panorama más integral, más completo de lo que está pasando en Jiquilpan, en toda la ciudad. Pero pues bueno, estos son los momentos, estamos completamente en vivo. Si tú no tienes nada que hacer fuera de tu casa, pues te pedimos pues que extremes precauciones, ya que pues Jiquilpan se encuentra en este momento inundado, la avenida Las Palmas, profesor Fajardo, la gasolinera, y bueno, vamos a ver cuántos barrios más. Así que pues el cruce de avenida Las Palmas ahorita solamente para vehículos, deja que pase la ola, mira, ya nada más la ola que provocan los vehículos altos, vehículos grandes, deja que pase. Así que, pues bueno, en este momento mira nada más la calle, que es un río literalmente. Y bueno, por acá abajo mira qué toma, qué chulada de imagen, ahí con el camión. Y pues bueno, tratándote de documentar esta parte hoy en Jiquilpan, Michoacán. Ya te lo había dicho que se veía muy fuerte la tormenta, pero pues no esperábamos que fuera de esta magnitud, cayó, pero sí con ganas. Así que, pues bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido por la ciudad, a ver qué zonas resultan afectadas. Por lo pronto, pues la avenida Guerrero completamente afectada. Vamos a tratar de
de pasar aquí ahora por la Justo Sierra. Mira los vehículos cómo les llega el agua. Y bueno, esta avenida Las Palmas se convierte en esto, precisamente en un río. La Justo Sierra, ya al fondo ya vemos las unidades de Protección Civil que ya se activaron. Ya se activaron los códigos de emergencia por parte de nuestros amigos de Protección Civil. Vamos a tratar de limpiar. Hay muchísima humedad que ya se nos metió en el vehículo por traer las ventanillas abajo. Así que, pues bueno, seguimos documentándote. Hay algunos vehículos que obviamente vienen en sentido contrario para esta parte, pero bueno, hay que manejar con precaución. Vamos hacia la otra calle, que es donde tenemos la camioneta. Vamos a tratar de pasar para llevarte lo que está pasando y lo que está aconteciendo aquí en Jiquilpan. Así que, pues te invitamos a que te quedes con nosotros, te invitamos a que te suscribas a nuestros videos en vivo. Vamos a tratar de ver si podemos llegar hacia el otro extremo de la calle, que es donde estará nuestro vehículo todoterreno. Bueno, ya vemos aquí pasar otro Jetta. Vamos a tratar de subir. Y bueno, nos vamos a conectar en un momento más. Vamos a hacer esta faena de subir hasta allá. Nos conectamos, no te desconectes. Te invitamos a que nos sigas, a que actives ahí las alertas de notificaciones para que puedas ver otro punto de Jiquilpan hoy en esta transmisión especial que estamos haciendo para ti. Carlos Flores desde Jiquilpan, Michoacán, transmitiendo en vivo estas inundaciones hoy aquí en Jiquilpan.